Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña, Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros, día miércoles, mitad de semana, y hoy les tengo programón, así que parto rápido. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, amigo, venía en camino para acá y me sentí muy pobre. ¿Por qué? Muy pobre, venía en la carretera, cuando vi pasar a Lux, a Angelini, a Mate, a Solari, y yo en mi autito chiquitito, entonces no sé qué está pasando en este país, parece que estamos creciendo mucho, según algunos. René Naranjo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches a toda la gente que nos mira también, por supuesto que cada día son más listos aquí para hacer la deconstrucción de la franja del rechazo. Así es, René Naranjo, o sea, tiene totalmente una descripción perfecta de lo que es la primera pieza del rechazo. Lo vamos a analizar, a deconstruir en rigor. Ya ha venido otras veces, cada vez que viene se incendian las redes sociales. Tere Marinovich, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. Yo evadí las carreteras para saltarme los peajes, así que ya me vine por la vía alternativa. Perfecto. Euge, feliz cumpleaños, Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches, Eugenio, feliz cumpleaños. Un aplauso a Euge, que siempre está acompañándonos. Euge, quiero que hagamos un diario mural y tengamos los cumpleaños de Pasita, Camila, de toda la gente, para ir saludándolo, ¿ya? De Gastón también, de Teniente, Thanos. Yo de cumpleaños el próximo año. Ya. Dauno Totoro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Quiero hacer un llamado de atención a que estemos atentos, baby, porque el día de hoy la Cámara de Diputados y Diputadas votó la conformación de una comisión investigadora para investigar, valga la redundancia, el actuar de organismos públicos en el caso de los 5 muertos en las bodegas de Kaiser. Para que sigamos con atención eso a todos y todas quienes luchamos por la defensa de los derechos humanos, justicia por las familias de Kaiser. Ok, un amigo de la casa, Gabriel Alemparte, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Yo, la verdad, vengo hoy día muy contento por la actividad que tuvimos el sábado, la centro izquierda por el rechazo. Lo vi en la foto ahí. Sí, pero además soy moralmente inferior. Hoy día me declaro moralmente inferior. Ya sabrá usted por qué. Ya vamos a estar hablando de las declaraciones de Giorgio Jackson. Paz Suárez, vicepresidenta nacional del PPD, coordinadora de la Red de Apoyo de los Inmigrantes en Chile, ONG. Paz, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Muy contenta de volver a participar en este panel, muy feliz de ver al Emparte nuevamente aquí y bueno, ya para la gente que está en las redes sociales, que me tuiteó, no, pero es que con el Al Emparte no terminamos medios peleados la última vez, no. Pero vía Twitter para todos los seguidores de Al Emparte, darle la tranquilidad, es que él y con yo hemos René tenido conversaciones privadas y bueno, bien por la centroizquierda. Sí. Amarillo y todo, ya, todo okay. Después del estilo. Vino el día lunes, dijimos que volvía el día miércoles. Emanuel, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy contento porque hemos descubierto que la inflación no va a afectar tanto a los emprendedores, así que eso me tiene muy contento. Era lo mismo si no compramos dólares. Así por que, eso, bueno, ahí está. Y gracias nuevamente. Ahora que tiene superministro de economía, pero de todo, ese es un superministro. Ah, nosotros sí, por supuesto. El tercero en 20 días. El tercero así en 20 días. No, pero este es como ya, pero igual, super. Este es super. ¿Ah? Este es super. Igual no sí, se sí, gasta. Millones el dólar, en beca. Sí. Igual si quieres le mandamos el de acá. Sí, no, está bien. Nos costó 100 millones en beca. Okay, mira, un argentino nos rechazó el ministro de Economía, que estamos mal. Les dije que tengo tremendos invitados el día de hoy. Carlos Ominami, economista, doctor de Estado en Economía, exministro y senador, director de la Fundación Chile 21 y vicepresidente del Foro Permanente de Política Exterior. Y fue también ministro de Economía. Carlos, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, contento por la invitación, agradecido. Y vengo aquí, soy claramente el más viejo.
vengo aquí a poner mi experiencia y mis canas a disposición del debate. Bueno, con mucha humildad. Ya, a propósito de experiencia y canas, arrancamos con el programa el día de hoy. Fíjense que para dejar un poco un marco teórico, ¿cierto? Un contexto. En 4 días, cuatro ministros han salido a dar disculpas. Isquia Siches en el Congreso. Al día siguiente, Mario Marcel por comprar flores en el mercado ambulante. Tercer día, el ministro Grau, por decir que la inflación era buena para las pymes. Cuarto día, Giorgio Jackson. Póngame Giorgio Jackson, por favor. Ahí está. Ministro Jackson, nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió. Carlos Minami, ¿qué le parece esta declaración de Giorgio Jackson que... Misil directo. Día siguiente sale pidiendo disculpas, pero este es un misil directo, digamos, a los 30 años. O sea, a mí me duele. Creo que es una declaración que es lamentable. Impropia de alguien inteligente como Giorgio Jackson. Espero que tendrá que dar todas las disculpas del caso porque no se puede atacar de esa manera a toda una generación que hizo las cosas que hizo en materia de transición, de luchas democráticas en este país. Hay mucha gente que no está ni siquiera para defenderse. Entonces encuentro que desde ese punto de vista también es un ataque que tiene algo de cobarde. ¿Hay una eterna superioridad por parte de ciertos sectores del Frente Amplio? ¿O no? Mira, que están como en un podio. Déjame decirte una cosa, yo creo que todos los que apelan a la superioridad moral en esas condiciones son justamente los que no tienen argumentos para enfrentar las discusiones de fondo. Entonces tratan de situarse en un pedestal que no les corresponde y que me parece a mí que es extremadamente injusto, además muy impropio, de un momento difícil para el gobierno, de un momento difícil para las fuerzas democráticas, los que estamos detrás de la prueba. Tenemos que juntar fuerzas y lo que hace Giorgio Jackson es exactamente lo contrario. Es dividir las fuerzas y desde ese punto de vista me parece a mí que no basta simplemente con una disculpa, decir cabros me equivoqué, sino que aquí debiera haber una sanción mayor por parte del gobierno. Además, Jackson, ¿qué le pareció a usted las declaraciones? No, Giorgio Jackson, a los 18 años uno entiende este tipo de declaraciones, ¿no? Los niños siempre piensan que son mejores que sus papás, que no saben, básicamente porque no han tenido tiempo de equivocarse. Pero cuando ya llegan al gobierno, cuando ya tienen 35 años y cuando 40. No... 40 años, y cuando van de un error tras otro, ya uno esperaría que hubiera una actitud de mayor humildad y de reconocimiento hacia lo que fueron los 30 años y sus antecesores en la línea ideológica que les corresponde. Entonces a mí me parece de una arrogancia, pero se explica también, o sea, la lógica de estas personas ha sido siempre todo su discurso desde una superioridad moral y también desde esa superioridad moral, desde una justificación de cualquier cosa, porque como ellos son buenos, entonces todos los medios les están permitidos. Y así es como vemos que han destruido la institucionalidad, así es como vemos que están por destruir el país completo, sin ningún problema y además con complejo de bueno. Esto es muy propio de los beatos. El beato tiene esta característica, el beato ve siempre el pecado, entre comillas, en los demás al frente. La paja en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno. Perfecto. Entonces es una especie de beatería laica, muy desagradable, muy típica de la política, muy típica de esta generación millennial y muy típica también de los idiotas. Euge, ¿te puedes buscar? Hay una imagen de una fotografía donde da estas declaraciones de Giorgio Jackson. Me da la impresión que fue ayer en un live con unos ciudadanos. Porque hay una fotografía muy buena para que la busquemos y la pongamos después. Paz. Mira, yo creo que la poca humildad que tiene Giorgio Jackson hoy día en su calidad de ministro, el poco respeto a la historia que tiene, impresionante. El no reconocer que él, en el fondo, fue diputado subsidiado por la centroizquierda, digámoslo, porque la centroizquierda no le puso candidato al lado. O sea, siempre supimos que él iba a ganar. Por lo tanto, el PPD en su momento tuvo conversaciones informales con gente del Frente Amplio para que... Y nosotros, como partido político, lo que hicimos fue decir, señores, abramos camino, demos oportunidades. Y hubo una discusión dentro de la mesa del PPD para ver si le dábamos o no el cupo, si le poníamos o no candidato. Claramente, y él no se hace cargo hoy día de que lo que él es hoy día es gracias a la centroizquierda. Pero también hay una crítica de fondo que uno no la puede dejar pasar, que esta famosa frasecita, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y en la construcción de los últimos 30 años de este país, yo soy de aquello, al menos, teniendo 35 años de edad, entonces tengo toda la estatura moral para poder discrepar con estos muchachos que hoy en día no están gobernando, porque vengo del mismo mundo que vienen ellos, de la política universitaria. Y es un desprecio
por la construcción que realizamos en el país nuestros papás. Y eso es lo que a mí me molesta con este tipo de frases, porque lo que nosotros hoy en día vemos en la sociedad chilena es que tenemos la posibilidad de acceder a mejor educación, a mejores servicios, tenemos la posibilidad de estudiar, tenemos la posibilidad de tener mejor salud de la que teníamos antes, se han superado las cifras de la pobreza. Y esa construcción de estos 30, 40 últimos años no es mía. Yo estoy gozando de los beneficios de la construcción de una economía social de mercado, donde la concertación con Vamos por Chile, Chile Vamos, como sea que se llamen hoy en día o nos llamemos hoy en día, lograron construir el país que tenemos. Y cuando yo veo que ellos critican los últimos 30 años, que le critican a la concertación el haber sido cómplices con la derecha, yo veo una crítica directa y una falta de respeto a mis viejos, a mis abuelos, a mis tíos, a la gente que construyó de verdad este país sacándose la cresta de luna a viernes trabajando para darle oportunidad a sus hijos. Y yo estoy cansado ya de ese discursito y creo que tenemos que enfrentarlo con toda la fuerza que corresponde, porque este es un buen país donde se han hecho las cosas bien, donde hay que mejorar ciertas cuestiones sin duda, pero no podemos seguir con esta moralina de estar criticando todo el resto porque no nos gusta el proceso refundacional que ellos quieran. Maduren. ¿Da uno, Totoro? Bueno, tenía que hablar necesariamente porque estaba dándome cuenta que obviamente estaban todos defendiendo acá los 30 años y yo aquí en ese sentido soy una voz crítica y disidente claramente. Lo sabemos, amigo. Eres más joven. Tengo 29 años, me faltó un año nomás. Porque yo aquí no vengo a defender al gobierno y eso lo quiero decir después. No, sí, lo sabemos. Primero que todo, me usted parece está, que... como por el doble rechazo. Me parece que fue precisamente nosotros, la juventud, y también nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, tías y abuelas, madres, quienes salimos a movilizarnos el 2019, la rebelión, cuestionando estos 30 gran años. Gran mérito, salieron a la Yo calle. Yo sigo reivindicando las banderas de la rebelión que no están resueltas, sigo reivindicando esas demandas y esas reivindicaciones. Evidentemente hay cosas que dijo el ministro que eran ciertas, es decir, que hubo financiamiento irregular a la política, por ejemplo. No pueden negar que hubo parlamentarios de esos 30 años que presentaban leyes que eran firmadas y redactadas en las oficinas de la gerencia de las grandes empresas. No solamente la concertación, sino que especialmente la derecha. No se puede negar que se regaló como nicho de negocio a grandes empresarios grandes sectores de los recursos naturales y se transformaron poblaciones enteras en zonas de sacrificio. No se puede negar que hemos visto cómo estos últimos 3 años se ha profundizado la precariedad de un amplio sector de la población trabajadora y precisamente uno no cuestiona el esfuerzo de nuestros padres, nuestros abuelos, sino que cuestiona a quienes gobernaron esos 30 años a la concertación de la derecha. Déjame cerrar para no quedar pegado al gobierno. Por favor. Evidentemente, George Jackson aquí se pone una máscara porque ellos son nuevos rostros, yo lo había dicho antes, pero gobiernan con las mismas viejas prácticas. Por algo metieron a la ex concertación a su gobierno, por algo le dieron, apenas asumieron un espaldarazo a Carabineros, lo vienen haciendo permanentemente, reprimen en territorio mapuche, quieren sumarse a la cocina parlamentaria, entonces no pueden venir con esas clases de moral, evidentemente, porque cada vez más se asemejan más a aquellos que quieren reemplazar. Emanuel. A mí me impresiona una cosa, y vos fijate la frase con la que cerraste, y los veo a todos como tratando de despegarse del gobierno, y te vuelvo a hacer la pregunta que te hice el otro día, ¿hace cuánto que está gobernando Boric? ¿Cuatro meses, cinco meses? Y ya tenemos una pedida, piden que renuncie un ministro, una ministra, no sé qué, están saliendo a disculparse todos los días por algo distinto que dicen, y habló uno de ustedes de un momento difícil del gobierno, un momento difícil, acaba de asumir, siento que están hablando de un gobierno que lleva 30 años gobernando y que ya no se soporta más, y me impresiona realmente, me parece que no se puede pasar por alto, están hablando de un gobierno que se ve muy débil. El otro día incluso el mensaje que le mandó Boric a una persona que dijo algo que no le gustó es una muestra de debilidad. Digo, yo debería, me preocuparía, creo que deberían estar preocupados ustedes por hablar de un mal momento de un gobierno que prácticamente acaba de asumir, que debería estar en su que total que no y completa gracia. Hay una foto, Euge, ¿puedes poner la foto? Y me gustaría bajar contigo al emparte. La foto del live que hace Giorgio Jackson. Es un Twitch, ¿no? Sí. Es un Twitch. Eso quiero comentar yo. Como dice el Lolo, es un Twitch. Ahí está, mira. Fíjense porque lo tuitean y lo comentan. Y creo que miremos un poquito esta foto porque es como Giorgio Jackson. Y acá atrás está el calendario de Giorgio Jackson. No, en serio, es que esto es dramático. Giorgio Jackson hablando de Giorgio Jackson. Cuando Giorgio Jackson donándose un balón de gas para Giorgio Jackson. Entonces, esto es como para agarrarse la cabeza, ¿no, Alan Parte? Bueno, mira, a mí yo quisiera entrar una reflexión un poco más de fondo. Yo creo que, a ver, Gregorio Pérez Barba, que fue uno de los ponentes, uno de los constructores de la Constitución Española del 78, decía que los fundamentalistas son aquellos que pretenden imponer una ética privada en el ámbito público.
A mí, George Jackson siempre me ha parecido como el guardián de la doctrina de la fe, como una especie como de Ayatollah Khomeini. Yo no sé si será el uso del sombrero, la mitra, no sé qué es lo que le viene, pero que más allá de la broma me parece sumamente complejo. Ahora, yo llevo una reflexión de fondo respecto al Frente Amplio. Esta es una manera, y la crítica de Jackson va un poquito más allá, es una visión cuasi religiosa de la política. Y eso es lo que a mí me preocupa, es como la beatería a la virtud. Carlos Peña lo dijo hace algún tiempo, la tele aquí también lo ha dicho, de ser especiales, de ser únicos, de ser los únicos, de que la política se inventa con ellos. Yo leí lo que dijo después George Jackson, pero tampoco entendí sus disculpas, porque no parecían disculpas. Hay una como manera presuntuosa, arrogante, altanera, soberbia, de tratar de plantear una ética privada como a lo público, como si todos los demás fuésemos malos, como si todos los demás, esta gente no ha leído, y yo creo que, me parece que George Jackson, que es un hombre inteligente, habrá leído a Max Weber, habrá leído a Maquiavelo en algún momento de su vida. Y a Marx. Y habrá leído a Marx. No. Pero pretenden llevarnos como un adanismo, como a una liturgia de lo virtuoso. Como y después, que se abrió el cielo y bajaron ellos. Exactamente. Y después así, cuando ¿no? se equivocan... Es y después cuando se equivocan, vuelven a una redención cristiana. Tenemos que perdonarlo. Entonces, yo de verdad... Creo que esto es una manera bien, bien compleja de mirar la política, porque la política tiene un mínimo. El mínimo de la política es el respeto a los derechos fundamentales y por eso la política nos permite a todos relacionarnos con un piso mínimo, pero no con una superioridad moral. A mí lo que me preocupa en este caso es que Jackson y con esto el gobierno impulsa estas superioridades morales que finalmente tienen un tufillo de autoritarismo de un presidente mandando... mensajes privados, Connie Juve no es la única, un presidente que tiene que la Nivia Palma llama por teléfono o manda un tweet y al día siguiente sacan a un periodista del... Entonces, estos tufillos autoritarios vienen precisamente de estas miradas que tienen que ver con una idea medio religiosa de lo que hacemos. Yo creo que ellos a lo mejor llegaron, yo no habría visto nunca. Nunca. Carlos Gominami puede ser testigo. Fue ministro de ese gobierno. No creo jamás que Edgardo Benninger o el mismo Carlos pudieran decir una cosa así de la política. Porque lo que se busca son encuentros. Y George Jackson además es el hombre que está encargado en el gobierno de buscar los grandes acuerdos con el Congreso. Por esto no facilita nada. No, dicen que Giorgio ya está su cabeza en una bandeja de plata del Congreso. Tere, ¿quiere...? Como en la pintura... Perdón. Como en la pintura bíblica. Oye, eso está estudiado, lo de la hipermoralización, como en la comunicación política está estudiado como un fenómeno de nuestro tiempo. Pero quiero hablar de otra cosa que tiene que ver con el hablar por redes sociales. ¿Ya? Que es distinto a la formalidad de hablar, como por ejemplo aquí en un set de televisión, con focos, gente que está detrás de cámara, producción, ahí todo el equipo hermoso que hace este programa. En cambio, tú en las transmisiones por redes sociales, como las de Instagram, Facebook o Twitch, tú estás en tu casa con la misma actitud que está Giorgio en su oficina, ¿no es cierto? Como echado para atrás, así como despreocupado. Y eso lleva, esa informalidad de la comunicación, lleva a que obviamente tú digas cosas que en nuestro contexto no dirías. Claro, ¿qué piensas? Usted dice que se olvida que es ministro en ese momento. Te relajas y pierdes la noción probablemente de que estás ocupando un cargo súper importante. Porque la informalidad de la comunicación es así. Claramente es muy no como nunca, es totalmente cercana. ¿No es cierto? Y eso está. Esto produce un tipo de conversación distinta. Por eso habitualmente la gente en los live, y lo estamos viendo constantemente ahora, en los live dice cosas que nunca diría frente a los micrófonos de la prensa. ¿Cómo vas o en a perder un podio? La conciencia de que ocupas un cargo importante. O saquenlo del cargo, o saquen las redes. Eso es lo increíble de la transmisión que de las redes sociales. Pierdes. Y pierde cierta conciencia por el relajo de la situación. Yo me acuerdo que en una de las primeras reuniones de gabinete pidieron cuidarse de las redes sociales. Claro, lógico. Eso además es una generación, Giorgio tiene 35 años, una generación super millennial. René, perdona, pero el argumento de tienen 35 años se acabó. Son ministros de Estado, perdón. Son presidentes de la República. Sí, que no estoy justificando su juventud, estoy diciendo que es súper millennial, súper de habitualidad con las redes sociales. Pero son millennials que llegaron al poder a través de las redes sociales. Sí, por supuesto. Que las manejan mucho mejor que cualquier político antiguo.
Por supuesto, es una cuestión mucho más entonces, natural. Entonces la culpa no es de las redes, es no, no, no es de las redes, patita. No es de las redes. ¿Qué estoy diciendo? Por si no se entendió. Las redes favorecen que te vayas de lengua. Pero no solo las redes, es que no, no solo las redes. Por supuesto, de comunicación. Vos recién hablaste de Manuel, vos recién hablaste de un set de televisión y vos fíjate que no solo las redes, también la obsecuencia que se genera en el entorno de un dirigente o de un presidente incluso puede llevar a eso. Nuestro presidente, bueno, presidente entre muchas comillas, Alberto Fernández de Kirchner, tuvo un momento así en uno de los canales de televisión afines al gobierno de la Argentina, y a lo que lo llevó esa obsecuencia y ese relajo es a decir la verdad. Él confesó que estaba rompiendo la cuarentena y que se juntaba a comer con sus amigos mientras obligaba al pueblo a estar encerrado. Cuando un dirigente, un político, se relaja y dice lo que diría en un entorno relajado, es porque está diciendo la verdad. En 1970, el presidente Salvador Allende, en un relajo también, sin existencia de redes sociales, para que no le echemos la culpa a las redes sociales, señaló abiertamente que él no era el presidente de todos los chilenos, era el presidente de la Unidad Popular. Y eso es porque cuando le sale la guatita, sale la... Y me acuerdo del presidente Gabriel Boric, actualmente presidente, pero en esa época candidato en segunda vuelta, cuando en una reunión con amigos del colectivo socialista, en una reunión cerrada donde se filtra un audio, él señala: yo he tomado la decisión política de hablarle a los chilenos y chilenas, pero ahora que estamos en confianza quiero decirle a ustedes, compañeros y compañeras. Eso da cuenta de que cuando le sale la guatita, le aparece Carlos, la voz de la experiencia acá. No, mira, yo creo que es cierto lo que dice René, que los formatos, hay formatos que son más proclives para hablar con mucha franqueza, que se te suelte la lengua, y hay formatos que son quizás más acartonados, donde tú tienes que tener más cuidado. Yo creo que en el caso de las autoridades, tienen que también, como diría el propio presidente, evitar la autoridad. Fue una expresión que dio el presidente Boric, que a mí me pareció muy adecuada, que era reconocer su juventud, reconocer su falta de experiencia y decir: hay que evitar la autoridad, como dijo, hay que evitar el cargo, algo así. Yo creo que en eso las autoridades también tienen que hablar con autoridades. O sea, no son actores de un reality. Pero autoridades. Lo dijo muy bien, hablan con franqueza en esos casos. Pero mira, pero ojo. O sea, dicen lo que piensan. La política tiene que ver con el arte, finalmente, de congregar voluntades, de juntar esfuerzos. Entonces, desde ese punto de vista, no se trata simplemente de que aquí cada cual venga a hacer una performance, sino que una autoridad tiene que hablar de manera de generar siempre esfuerzos que sean convergentes y no estar permanentemente produciendo disrupciones, diferencias. Y desde ese punto de vista, yo creo que el lenguaje del político, de la autoridad, es distinto del lenguaje de un partícipe de un reality. El gran problema aquí es que esta superioridad moral, yo me pregunto hasta cuándo la centroizquierda va a seguir aguantando esta superioridad moral, porque esto es un cachuchazo cada vez que a gente como La Paz, a gente como Carlos, a mí, que fuimos parte de los 30 años. Yo no soy parte de este gobierno, nunca he querido serlo. Para los que dicen que yo vivo vegano, no tengo ningún interés en entrar al gobierno y nunca he tenido ningún interés. Pero lo interesante aquí son los cachuchazos, porque cuando hay que ir a buscar al presidente Lago y pedirle el voto al presidente Lago, entonces corremos a sacarnos selfie. Cuando hay que ir a cantar con Milané a la presidenta Bachelet, corremos a cantar con Milané a la presidenta Bachelet. Entonces resulta que después ellos son una generación que tiene un nivel moral más alto que los anteriores. Entonces, esta lógica de la garrote y la zanahoria con la centroizquierda, con una de las dos coaliciones de gobierno, ojo, con el socialismo democrático, que está bien choreado, para que digamos las cosas como son, que está bien aburrido con el gobierno, pero este garrote y zanahoria, donde pegan un palo los 30 años y para el otro lado, zanahoria, un carguito. Entonces así nos vamos. Entonces, ¿hasta cuándo el presidente va a pedir voto, para pedir apruebo, para pedir? Corren. Yo no soy parte de eso y por eso mismo no he sido partícipe de este gobierno, no estoy disponible para ser partícipe de este gobierno, no lo estuve desde el principio. Voté por este gobierno, lo hice porque teníamos una emergencia democrática, creo yo. No. Ese fue mi punto de vista y hoy día estoy en el rechazo precisamente por una de las razones, es porque este gobierno se merece una derrota y se merece una derrota electoral. Y se merece una derrota electoral con el rechazo para que dejen la arrogancia, la soberbia con que han gobernado. Porque hasta el minuto, no han demostrado en estos 5 meses ninguna capacidad para gobernar. Todos los días hay un ministro pidiendo disculpas. Entonces, cuando corremos donde los expresidentes de la Concertación, muy bien. Cuando no, palo.
y así nos vamos. Carlos. No, mira, dos cosas. Lo primero, yo dije al principio y se retomó la expresión de que el gobierno vivía un momento difícil. Yo creo que ha tenido una partida muy dificultosa y pienso que este momento difícil no puede extenderse más allá del 4 de septiembre en la noche. Yo creo que este gobierno tiene que hacer algo que es de la esencia de la actividad política y la esencia de gobernar, constituir una coalición que sólida y lealmente lo respalde. Esa coalición probable, con toda seguridad, no va a poder estructurarse en torno al 100% del programa que levantó el Frente Amplio, porque no tienen los votos para ello. Tiene que ver cómo genera una coalición que evite este drama cotidiano que tenemos hoy día en la política, de saber si se manda una iniciativa al Parlamento, se manda un proyecto de ley al Parlamento, si se va a aprobar o no se va a aprobar. Sí. Eso no puede ser. Claro, tiene que generar una coalición. Y en ese sentido, esta idea, la idea que tuvo Jackson al inicio, de los dos círculos, el primer círculo, el segundo círculo, y esta idea finalmente de las dos coaliciones, es casi como jugar al fútbol con dos pelotas. Casi, y eso me parece a mí que es lo que ha hecho que este gobierno tenga muchas dificultades en su ejecución en práctica. Y va a tener, a partir del 4 de septiembre de la noche, que tomar una decisión y generar una coalición que sólida y lealmente lo respalde. Están gobernando, Carlos, y me parece que es inaceptable que uno tenga que esperar al 5 de septiembre para que se hagan cargo de cosas que por lo demás pueden resolver desde ya. Hay problemas económicos serios. ¿Ah? El tema del precio de la bencina, el precio del diésel, llegó a 1.000 pesos, prácticamente 1.000 pesos. La inflación. Son temas que se pueden enfrentar ahora. El tema de la seguridad. Ahora reconocemos una cosa. El tema de la inflación es un tema súper mundial. Sí, pero no, súper no, mundial. No, tiene inflación en Estados Unidos del 9%, en Francia el 10%. Te lo digo, en todas partes. Los alemanes hoy día le están diciendo que tienen que ducharse poquito para ahorrar energía. En Barcelona mandaron a pagar las vitrinas, los letreros luminosos de las vitrinas en España en general, pero estaba viendo justo la nota de Barcelona, para no gastar luz. Incluso aunque así fuera, incluso aunque fuera un problema mundial y no hubiera ni un componente interno, lo cual evidentemente no es cierto, porque por de pronto esta situación política ya es un componente que incide en la economía. Aun cuando así fuera, lo cierto es que no se necesita todavía un cambio de constitución para enfrentar estos temas. No se necesita un cambio de constitución para enfrentar la delincuencia. Es más, va a haber menos herramientas incluso si es que se aprobara el texto que tenemos. Sí, ¿no? Entonces, es que son problemas muy graves. Pero no lo puedes pedir eso en 4 meses. A ver, no puedo pedir, pero sí puedo pedir paz. Yo no puedo pedir que resuelva el tema de la delincuencia. Sí puedo pedir que no aumente. Aumentaron en un 128% ciertos tipos de delitos muy graves en el país. En 4 meses han entrado 30.000 inmigrantes. Exactamente lo mismo que en 5 cuando Piñera era. O sea, esto está heredable. No, está heredable. No, porque esto no es un tema de esta administración. Un 74%, ¿te puedo decir algo? Paz, déjame terminar. 74% más de homicidios respecto del año pasado, misma época. 128% más de encerronas, 57% más de robos violentos, 30.000 ingresos de inmigrantes ilegales, de los cuales se ha expulsado irregulares. Nadie es ilegal, es la palabra. Ilegal. Yo no hay persona ilegal. No hay ser humano inmigrante. Ilegal. Bueno, nadie es ilegal. Déjame hablar a mí como se me dé la gana. Nadie es ilegal. Bueno, me da exactamente lo mismo. Yo voy a decir inmigrante, sí, irregular, sí, ilegal, supuesto. Entraron 30.000 personas, fueron expulsadas simplemente 4. Entonces, de todos esos temas, evidentemente nadie espera que estemos en nivel 0, pero sí esperamos que se haga cargo. Entonces, ¿cuándo empezó la migración ilegal? La migración ilegal por paso irregular? ¿Sabes cuándo empezó la migración irregular por paso inhabilitado? Yo creo que nadie empezó. Por favor. Piñera 2. Entraron 30.000 inmigrantes ilegales a Chile. Fueron expulsados 4. En el mismo periodo del año pasado fueron expulsados 800. Esa es la diferencia. Entonces es una falta de seriedad, porque tú sabes que cuando alguien entra ilegalmente, cuando hay un inmigrante ilegal, irregular, que entra, déjame hablar como a mí se me antoje, por favor, René, no seas talibán ni fanático. No soy talibán ni fanático. Bueno, déjame hablar simplemente, como a mí me parezca. Simplemente estoy haciendo un buen uso del lenguaje. Muchachos, no, quiero que René termine. René, no veamos la... ¿Qué nivel de beatería? Pero dejemos que hable ya.
No, es que hay que respetarse. ¿Cuál es la falta de respeto? Inmigrante, ilegal, una persona nada más por transitar. Bueno, Vladi, tú me estás corrigiendo la manera de hablar por tercera vez consecutiva. Sí, porque la palabra es irregular. Yo te estoy diciendo, René, que lo voy a decir como se me antoje. Yo no voy a hablar como a ti te gusta, voy a hablar como yo quiero. Ya, ok. Y si te gusta, bien, y si no, mala suerte. Quiero decir otra cosa respecto de la. Yo creo que este grupo, esta coalición, le ha hecho mucho daño a la política, porque antes del Frente Amplio y de esta irrupción del Partido Comunista, que Lagos, gracias a Dios, no permitió, antes de esto se entendía que las diferencias entre las personas que pensaban distintos desde el punto de vista político eran diferencias respecto de la forma en que creían o estimaban que era mejor para resolver o enfrentar los problemas. Esta coalición cree que la diferencia no tiene que ver con los métodos, la diferencia tiene que ver con una cuestión moral. Y eso queda de manifiesto en esta situación distendida en la cual él simplemente dice efectivamente lo que siente, lo que piensa, lo que genuinamente cree. Y eso lo han demostrado una y otra vez por la forma también en que se refieren a la centroizquierda. Tengo las disculpas de George Jackson, la hizo por Twitter. Se disculpó. Primero las publica por Twitter y después la hace en un punto de prensa del Congreso. Póngala la de Twitter. Aquí para, dice, George hace un hilo, ojo, mete hilo. Usted sabe, Carlos, lo que es hilo. Anoche, en una conversación frente a una audiencia que se identifica como apolítica y en el contexto de una conversación larga, me expresé mal sobre algunas ideas políticas. Por ello, quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes justificadamente se sintieron ofendidos. Segundo tuit. Intenté explicar que nuestro gobierno, ambas coaliciones, entre paréntesis, evidentemente se distancia mucho de la administración anterior en los valores de sociedad que defendemos y que los desafíos de nuestros tiempos nos exigen más que antes, lo que supone revisar críticamente lo logrado en el pasado. Y más abajo, esto solo es posible con la combinación de distintas experiencias trabajando conjuntamente. Obviamente la política no comienza con nosotros y mi compromiso es con la unidad de todas las fuerzas transformadoras. Aprendiendo de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron, ¿Este lo hizo en el Departamento de Relaciones Públicas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando que siempre que se mandan alguna embarrada lo que hacen es pedirnos disculpas? Y nosotros, si los tenemos hoy en día en el gobierno y gobernando todos los chilenos, es porque les exigimos, no les estamos pidiendo, les exigimos que conduzcan y reconduzcan, que son los dos elementos básicos de todo político. Lo que vemos en el gobierno es básicamente un confech que no ha logrado estar a la altura, y aquí yo quiero tomarme las palabras de Gabriel, que siempre me hace la distinción entre lo que es la centroizquierda y la izquierda, que daríamos mucho sobre eso. Y nos damos cuenta que cuando un gobierno de izquierda asume el poder, otras cosas es con guitarra, y no están a la altura. Y no están a la altura en materia de delincuencia, no están a la altura en materia de inmigración, no están a la altura en materia económica, y lo que hacen es vivir pidiendo disculpas. Entonces los chilenos lo que necesitamos es un gobierno que aplique lo que le corresponde aplicar, que es hacerse cargo de la política pública. Acá lo que estamos viendo es disculpa tras disculpa, y no vemos ni un mea culpa respecto a una modificación de ministro. O sea, los ministros acá se mandan una tras otra, y es que Siche es el niño símbolo de cómo hacer mal las cosas en el gobierno, y sigue instalando el gobierno. Y le han metido a Analia Uriarte, le van cambiando gente, le meten asesores y ahí están. Es ya tanto que cuando habla tiene que estar con la ministra Vallejo al lado para que no se mande alguna embarradita. ¿Hasta cuándo? Mira, para aclarar un punto con respecto a la migración legal, ilegal, irregular y todo lo que hemos hablado acá en este tema. Decir que en Bachelet 2 nosotros teníamos frontera abierta, ¿no? Cada persona que llegaba se le timbraba su pasaporte. Los haitianos empezaron a llegar en esa época. Sí, claro. Sí. Ilegalmente. No hubo problema de paso porque, irregular. Yo me acuerdo porque yo, me tocó viajar mucho ilegal, en esa época. Nadie es ilegal por transitar. La ilegal es otra cosa. Yo creo que falta un poco de formación académica. ¿Qué le dijimos a Piñera 2? Señor, no cierre la frontera porque va a generar un tipo de delincuencia que en Chile hoy día no existe, que era la trata de personas. ¿Qué hizo Piñera? Populosamente cerró la frontera, lo hizo con bombo y platillo, ¿no? ¿Y qué se generó cuando él cerró la frontera? Paso irregular, trata de personas. ¿Ya? O sea, sin duda, la ley anterior no era mejor que esta.
Pero no, el problema tiene que ver con las formas. No, pero había que dejarla abierta. Pero la inmigración se descontroló. Acabas de decir que había que dejarla abierta. Hasta que generáramos una nueva ley de migraciones. Ah, pero dejarla abierta. La ley de migraciones se generó en el año 75. Yo no sé si los vecinos de Antofagasta están de acuerdo con eso, si los vecinos de Iquique están de acuerdo con eso. Y no sé si esta constitución le hace la segura. Yo no tengo la solución. Ahora no soy peor. ¿Qué pasó con los aviones? Otro problema. Los aviones llenos de haitianos que no existían. Trata de personas. La trata de personas no existía en Chile. No tenemos policías preparados en trata de personas. Pero eso se generó. No, es que la frontera ya estaba abierta. Y cuál era la solución, había un tipo de delito que generó Piñera. Había tráfico. Hoy día hay tráfico. No, eso no se habla. Parece que llegaron aviones con haitianos y yo entiendo que eso fue en el gobierno de Bachelet. Claro, claro. Y hubo trata de personas. ¿Qué tiene que ver los haitianos con...? Sí, aviones llenos de haitianos. ¿Pero cuál es tu tesis con respecto a esa? No te he hecho ninguna pregunta, me estás respondiendo. ¿Estaba haciendo una pregunta? Sí. ¿Qué tiene que ver? Cuando uno dice, ¿qué tiene que...? Es una pregunta, pero déjame terminarla. ¿Qué tiene que ver los haitianos con el robo a autos en la autopista? Era pregunta. Esa es la pregunta, primero que todo. Porque a mí me llama la atención cómo la derecha se pega cabezazo una y otra vez pensando en que la solución mágica es cerrar fronteras, reprimir, criminalizar. Marinovich, que no le gusten los migrantes, yo lo entiendo. Evidentemente algo que no comparto, pero está en el ADN de la ultraderecha en Chile y en el mundo. Lleva una agenda de la derecha internacional. Pero ese el fenómeno de la migración, porque no es un problema, el fenómeno de la migración no se va a solucionar con estado de excepción, no se va a solucionar con militares, no se va a solucionar con más policía, tratando de ilegales a las personas que cruzan la frontera. Una sola frase, lo que sí sabemos, yo no te puedo dar la receta milagrosa, yo lo que sí te puedo decir... ¿Pero a ti te gustaba la receta de Piñera? Yo no soy peñerista. ¿Pero entonces por qué comparabas los 800 expulsados con los 4? Estoy diciendo porque por lo menos, si una persona entra por... Estaba hablando y me interrumpieron todo. Si una persona entra por la ventana a mi casa, si una persona entra ilegalmente, es decir, contra las leyes a mi casa, yo tomo las ciertas medidas, es lo mínimo. Entonces, yo no pido que haya una solución absoluta y que no haya ni un solo problema. Yo lo que espero. Esa es mi pregunta, porque aquí hay un discurso antiinmigrante y que llega a ser racista. Ya, pero Serena, tiene que ver con la xenofobia. Le molesta al moreno pobre. Ah, porque no es lo mismo el moreno que tiene Luca y el moreno pobre. No, porque pusiste una nacionalidad sobre la mesa. Pancho, eso es lo que tiene que ver. Muchacho, que pasa a propósito de superioridades morales. Acá no se trata de que uno esté cuestionando la ilegalidad de la entrada de personas, sino que el tema del color de piel. ¿Por qué pusiste la nacionalidad sobre la mesa? Voy a terminar. Cuando estaban hablando de aviones de haitianos. ¿Qué tiene que ver esos haitianos con los robos de autos? Tiene que ver con la inmigración irregular e ilegal. Bueno, yo ya tengo que contar, por si ustedes no cacharon, te tengo que contar que hay ciertos delitos que se importaron. Sí. Efectivamente. Ahora, si tú no tienes más argumentos. ¿Cuál es el del haitiano? A ver, ¿qué tiene que ver? Estábamos hablando del ingreso importado por los haitianos. Déjame ordenar un poquito esto. El tema de los haitianos, para poner en contexto, para que no se calienten mal. De hecho, creo que lo puse hasta yo, porque dije, yo me acuerdo que el tema de las migraciones partieron con Bachelet 2 cuando estaba en pauta, que cuando yo llegaba al aeropuerto vi mucho haitiano. Nada más, no tiene nada que ver, no metan malo a haitianos, por favor. Estamos hablando de eso. Muteame por ordenar. No se está escuchando nada. Quiero saludar a Tecnovox, señoras y señores. Tengo auspiciador Tecnovox, la primera franquicia creada en el sur, llegó a Santiago. Tecnovox, 66 sucursales en todo Chile. Personalizamos y protegemos tus celulares con láminas Lensun originales. Tecnovox, ahí está, tiotecnovox.cl. Agarra el teléfono y escanea su teléfono y lo personaliza. Ya, Emanuel. Una frase. Ya. Cuando las personas no tienen argumento, mira su frase. Cuando las personas no tienen argumento, Paz, recurren al ataque moral, al ataque personal. No somos racistas. Entonces, si yo estoy en contra de la inmigración ilegal, entonces resulta que mi problema es con el color de piel. Ese es tu nivel de racionamiento. Tú pusiste una nacionalidad sobre la mesa. No se preocupen tanto por la inmigración, porque si el gobierno sigue con este rumbo, se van a ir solos los inmigrantes. A nosotros nos pasó, no lo digo en serio, a nosotros nos pasó, venían los venezolanos durante
durante el gobierno de Macri a la Argentina. Ganó Fernández, se están volviendo a Venezuela. Ni siquiera se están yendo a otro país, se están volviendo. Así que quédense tranquilos, se va a resolver solo el problema. A nosotros no nos molesta, nos molesta. Es lo que pasa. Tiene que ver Alberto Fernández con Boric. Lo que está diciendo. Macri fue el que salió del gobierno dejando un nivel de deuda inmensa, un nivel de pobreza nunca antes. Llegó hasta, cruzó la cordillera ese cuento. La deuda que pero te lo digo como argentino, con todo respeto, como un invitado. Pero déjame responder, porque hiciste alusión a esto. La deuda que pidió Macri fue muy inferior a la que había pedido el kirchnerismo. Fue para pagar parte de la deuda que habíamos recibido como herencia. No, por supuesto, la estamos pagando y ha bajado 5 puntos el déficit fiscal durante el gobierno de Macri. Ahora estamos de vuelta reventando por los aires. Hasta lo extrañamos a Mauricio, mira lo que te digo. ¿Quién es lo extraña a Mauricio? No, amigo. Venite conmigo a Buenos Aires cuando vuelva. Carlos, te invito. No, pero espérate, es que... Se viene la inversión argentina. La edición argentina es sin filtro. Claro. Pero todos para allá. Pero si tenemos que decir migrantes, tenemos. Claro, todos para allá, podemos un fin de semana. No, podemos ir un fin de semana sin ninguna manera. Está discriminando a Manuel. No, digo. Oye, pero no se entiende. Bueno, tengo un uruguayo arriba y un chileno uruguayo arriba también. Oye, pero no se entiende lo que uno habla acá. O sea, por favor. Ya. Estoy diciendo que podríamos tener la versión argentina del programa e irnos para allá un fin de semana en Buenos Aires. Me parece. Estoy diciendo eso en buena onda. Y ustedes reciben. Vean cómo son las emociones, porque ya vamos a hablar de las emociones a partir de la franja del rechazo. Ya. Vean cómo son las emociones, que yo estoy diciendo algo propositivo y en la mejor onda y todo. ¡Ah! No. Entonces, así es muy difícil. De verdad. Lo invito a tomar su café. Veo que todos tienen su cafecito, están todos tomando café. Yo me voy a hacer mi café, señoras y señores. ¿Qué estilo, qué marca, qué auspiciador? Le damos la bienvenida a Marley Coffee, señoras y señores. Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ahí está, vean esa máquina espectacular. Yo quiero esa máquina, Euge. Yo quiero la regalar acá. Yo quiero la máquina. Taza para los quiero que se relajen un poquito, chicos. ¿Ah? Café, ya lo saben, arábico. Oye, han salido, Gonzalo, han salido 86.000 chilenos. Ahí está Marley Coffee, ya lo saben, feel the love from every bean. Aquí está Marley Coffee. A ver. Nos relajamos un poquito, un café para todos. Ya. A propósito de las disculpas de George Jackson, Carlos, me gustaría escucharte a ti. Estos errores no forzados, particularmente el de Giorgio, que comete hoy día, sale pidiendo las disculpas hoy día, ¿dividen un poco el apruebo? Evidente que son declaraciones que no ayudan, que generan tensiones, generan la verdad y dan rabia que se busque descalificar en un conjunto de personas. Lo que hace Giorgio en su declaración es descalificar una generación. Por eso que yo digo, yo hablo también por los que están, pero también por los que no están. Hay mucha gente que cayó en este esfuerzo. Entonces, creo que ese tipo de descalificaciones, la verdad es que es totalmente inaceptable. Ha dado las disculpas, pero la verdad es que a esta altura me parece a mí que no basta. Insuficiente. No basta con esa disculpa, es que... si pucha cabrón, me equivoqué, estaba en un live. Yo creo que no. Yo puedo hacer una pequeña observación, la autoridad, y en eso yo le diría al gobierno actual que hay un principio que es básico, que es el principio de la responsabilidad política. Cuando una autoridad comete un error grave, asume la responsabilidad política. Y eso sí que es situarse en un nivel básico de lo que es el ejercicio de la actividad pública. ¿Debería dar un paso al costado? Lo que pasa es que es una constante. Sí, ya, esto es una constante, sí, es un ninguneo constante de parte del Frente Amplio a la socialismo. Todo el rato. Entonces, esta cuestión tiende un poco a ya ser molesto, sin duda, lo que dice... Minami, es cierto, o sea, esta cuestión no se la podemos seguir permitiendo tampoco. O sea, perdón, me equivoqué, perdón, la embarré, pero claro, los golpes duelen. ¿Debería renunciar o deberían pedirle la renuncia? No, yo creo que la responsabilidad política a ti te lleva no a dar unas disculpas por Twitter o una conferencia de prensa, si el ningüeneo es constante. La inconsecuencia que ha tenido Frente Amplio también es grande. ¿Por qué? Porque cuando...
por ABC motivo, te lo digo como PPD, nosotros pasamos el caso Soquimich con Carolina Toá. Oye, ¿cómo pueden tener a Carolina Toá en las filas? Y nos sacaron la mugre a nosotros por tener a Carolina en las filas nuestras. Pero no cuando era José Parrazo y todos calladitos. Pero cuando la Carolina hace poquito dijo algo a favor de las ideas del gobierno, uy, le prendemos velita, entonces le hacemos un queque. Entonces esa cuestión también ya empieza a molestar de la inconsecuencia que están teniendo. Pero tú no crees, Pa, que además, esto es estructural, que no es un tema de una arrancada de como sí, que se le no, porque se la arrancaron no, a los mismos. No. Mira lo que les pasa con la Karina Oliva. O sea, por favor, hablarnos de moral cuando la Karina Oliva no sé, Gabriel, fue terrible. Mira, lo que pasa es que yo comparto, porque venimos del mismo mundo con Carlos y con La Paz. Nosotros fuimos parte de los 30 años. Yo soy un concertacionista que cree y que creyó y que trabajó en los gobiernos de la concertación. Y siento que esto ya no es un error, esto es una constante. Y cuando es una constante, lo que hace el Frente Amplio es el garrote y la zanahoria. Cuando le conviene ocupar a la concertación, el Boric de segunda vuelta, se pone socialdemócrata, se nos ordena, anda bien, pero después viene, o van a ver a Lago, o van a ver a la presidenta Bachelet. Entonces yo encuentro que esto ya es un tema. Una de las razones por las que yo he decidido con mucha gente de la centro izquierda traspasar una línea que a lo mejor dividía los clivajes sí y no del año 88 es precisamente que ya me aburrí, nos aburrimos del ninguneo permanente y sistemático del Frente Amplio. Ya, oye, ¿sabes por qué? Y el ninguneo permanente y sistemático a los 30 años. Perdona, el gobierno tiene una ejecución presupuestaria vergonzosa a los 5 meses. La ejecución presupuestaria, Carlos lo sabe bien, es aquello que el gobierno tiene que gastar, gastar en programas sociales, en infraestructura. Vergonzosa. 635 millones de dólares en 18 proyectos no aprobados. Entonces, esas son las cosas a las que se tiene que dedicar el gobierno. No a esta chimuchina diaria. No a un ministro que no tiene nada, no tiene la menor idea de economía. Nos gastamos 100 millones de pesos en becas Chile para que el ministro Grau estudiara afuera. Tengo las disculpas del ministro de Economía. Si nos vamos, disculpas. ¿Qué le pareció la declaración que metió Grau? No, yo creo que además que fue ministro de Economía. No, yo creo que se equivocó. Se equivocó, pero creo que trató de decir una cosa, pero me parece a mí que no tiene nada que ver con las declaraciones de Jackson. Es una metida de pata. Tenemos las disculpas del ministro de Economía Grau. Ahí las tiene. No, pero es otro tipo de metida de pata. Ministro Grau, esta es la de ayer. Ponga las disculpas, Euge. Ahí está. No estuvo bien, dice. Ministro Grau reconoce como desafortunada frase sobre pymes y aclaró dicho. Dice que le están pidiendo a ciertos diputados que muestre el título. Que el doctor muestre su título. Oye, pero es que yo eso se lo voy a aceptar a una persona de un panel de televisión que tiene un comentario desafortunado, que confunde ciertos conceptos. Pero estamos hablando del ministro de Economía y no es la primera. El mismo ministro de Economía que hace un tiempo decía que a los chilenos les daba lo mismo lanza el dólar porque acá no comprábamos en dólares. Cuando el 60% de la canasta básica familiar está en dólares. Que él no entiende ese cambio, es muy importante. Las decisiones que toma un ministro de Estado afectan directamente a los ciudadanos que habitan esta república. Estamos hablando de un ministro que no entiende cómo funciona la inflación. Que no sabe que cuando la inflación se da en el fenómeno económico, eso repercute necesariamente en las personas. Porque los costos se externalizan, Y nosotros le pagamos los estudios. Perdón, la beca de doctorado. ¿Y quién lo termina pagando? La ciudadanía. Entonces, la beca de doctorado de Grau. Vete, nosotros, yo, le puse... Los chilenos, nosotros pagamos la Universidad de Pensilvania con 100 millones de pesos. Pero esto, yo creo que efectivamente, como mismo dice, una frase desafortunada, pero no es un... Perdón, pero no estamos hablando aquí de un modo sistemático de actuar como el caso... Es como que yo me equivocara con la... Pero no estábamos hablando de... Ministro Jackson. Tiene razón, no hay una cosa arrogante, hay una cosa meramente ignorante. Y se equivocó siendo, perdón, y lo conozco bien, un economista competente, una persona que aprovechó muy bien sus estudios, que tiene un nivel de... Debe hablar menos, entonces, quizá. Cualquiera se cayó en esta declaración. No, pero la verdad es que yo creo que Ha metido tres malas.
Bueno, Barrio Las Torres, que dijo, vayan mejor los días vienen, no vayan. Sí. Después metió al dólar, después metió esto, entonces ya lleva el dólar también es un comentario curioso. Pero hay una pregunta que surge, que es... ¿O volver al tigrado, quizás? Por supuesto que son frases y errores de distinta naturaleza. Hay que ver la asistencia de Grau en el doctorado. Pero va surgiendo la pregunta de hasta cuándo el presidente Boric puede postergar el cambio de gabinete. Yo creo que ahí se empieza a generar un clima que no es favorable a lo que tiene pensado el gobierno, que como ha dicho, más o menos ha sugerido, sería después del plebiscito. Cuando termine su campaña. Un buen poco. Usted está diciendo pensando que, en un mes y medio más. Usted está diciendo que el cambio de gabinete debiera ser ya la próxima semana. Esa es una pregunta políticamente válida hoy. Válida hoy porque incluso, bueno, considerando, por supuesto, los errores de los ministros, las declaraciones desafortunadas o las otras, pero también el clima, uno puede preguntarse, ¿a la prueba le vendría bien un cambio de gabinete? Yo creo que sí, fíjate. Porque se está discutiendo, justamente, las dos coaliciones del gobierno están discutiendo cómo llegar a acuerdos para reforzar la propuesta de la prueba. ¿Qué tiene que ver el gobierno con la prueba? Están ahí poquito relacionados. Un poquito relacionados. Le llamamos un poquito. Oye, René, cambia el argumento. Un poquito. Un poquito. René, cambia la minuta, weón. Le llegó la minuta. René Naranjo, le llegó la minuta. Te equivocaste en minuta. Tengo que explicar. Porque evidentemente que la perspectiva, la aprobación que tiene la gente del gobierno influye en la votación. Sí. Lo acaba de decir hace un rato aquí el panelista Lemparte, yo voy a votar en contra de la Constitución porque el gobierno, bla, 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 ¿no es cierto? Claro, yo entiendo eso. Yo entiendo que no se separen eso de la percepción de la opinión pública. Por supuesto, la situación económica está muy difícil, ¿no es cierto? Los errores de los gobiernos generan roncha. Está el tema de la delincuencia. Me citaste, René, pero yo no he dicho que yo voy a votar rechazo por culpa del gobierno. Lo que estoy diciendo es distinto. Que yo voy a votar rechazo porque considero que la centroizquierda chilena no puede seguir aguantando ser parte de una coalición donde la golpean. Esto es como el golpeador. Estoy diciendo que corren donde Lagos un día y al día siguiente Jackson dice lo que tiene que decir. El punto que tenemos que resolver en el 4 de septiembre no es el tema de las actitudes del gobierno, tenemos que resolver cómo se va a organizar el segundo tiempo del proceso constituyente chileno, el segundo tiempo. Y la discusión finalmente es simple. ¿Cuál es el mejor punto de partida? Sí. La constitución vigente, que sería la que habría que tenerla como punto de partida si gana el rechazo, o el texto propuesto por la convención, que tiene muchos problemas, lo hemos conversado en nuestras ocasiones, creo yo que tiene también concepto, establece derechos que difícilmente van a poder ser incorporados si el punto de partida de la discusión es la constitución vigente, es lo que yo creo. Carlos, creo lo mismo que tú, creo que hay que generar una fuerza después del 4 de septiembre. Eso es muy importante que estemos de acuerdo en que va a haber un segundo tiempo. En eso estamos de acuerdo. Esto no se resuelve el 4. En eso estamos de acuerdo, Carlos. El problema es que un gobierno con este nivel de soberbia, de arrogancia, que se cree superior moralmente, ¿tú crees que le va a hacer caso a gente como tú, como yo, como La Paz, que viene de esa centroizquierda moderada? ¿Tú crees que van a tomar en consideración a Fidel Espinosa? ¿Que van a cambiar una coma? Si el Partido Comunista ya ha dicho que no quiere modificar una coma del tema. Lo han dicho. El tironeo que ha habido esta semana entre el presidente y su coalición, Gabriel, por tratar de abrir una negociación es imposible. O sea, yo convengo contigo que esa va a ser una discusión. Ahora, esa discusión... Esa discusión va a estar en el mundo de la prueba, va a haber una discusión. Sin lugar a dudas. Pero ganando el apruebo y ganando el rechazo, por cierto, también. Pero si gana el rechazo, va a haber también una discusión que va a ser una discusión muy intensa en el mundo de la centro-derecha. Si gana el rechazo, va a haber gente que con razón, por convicción, va a decir, mira, finalmente
la constitución vigente es una constitución que le ha permitido el desarrollo del país. Mantengamos lo esencial, hagamos alguna reforma, Carlos, pero mantengamos lo esencial. Carlos, y va a ser una discusión que es legítima. Pero es legítima, sí. Lo que pasa es que uno tiene que, cuando uno hace política, tiene que pensar en el contexto en el cual está haciendo política, y ya sabemos quiénes son los interesados urgidos por un cambio constitucional urgente, quiénes son los más radicales. Por lo tanto, hay un tema de contexto que yo creo que hay que considerar. De aquí en adelante, en todo caso, quiero hacer una pregunta a Danan. Por favor, perdón, Tere, ¿puedo quitarte el rol? Por favor, Tere, por favor. Esto, yo creo que estamos viendo acá rasgos o caracteres de algo que ocurre a nivel internacional. Entonces me gustaría preguntarle, a propósito un poco de esta corriente que se llama a sí misma progresista, creo que tiene dos características: una, un cierto desprecio por la técnica, y otra, esta, una percepción de que ella es moralmente superior al resto. Entonces me gustaría que tú... Pero hay que dividirla separarla en Chile. Sí, pero me gustaría que tú hablaras de ese tema. Si tiene que ver quizás con comportamientos dogmáticos y cuasi religiosos que son más dignos de una secta que de una discusión política. Pero quiero decir una cosa muy importante, porque si efectivamente viendo tantas disculpas, ¿no?, si este ministro es tan capacitado y sabe tanto de economía, y aparentemente la inflación no es algo que pudiera generar semejante problema, lo que pueden hacer entonces es emitir moneda. Emitir, cosa que genera inflación, que realmente no tiene tantas consecuencias negativas, y con esa moneda emitida financiar los gastos del Estado en lugar de cobrarles impuestos a las personas. Eso por un lado. Y segundo, bueno, claro, es que si no es un fenómeno monetario. A ver, pero una cosa con todo respeto, quiero decir esto con todo respeto, porque soy un invitado en su país y realmente me ha tratado de maravillas, pero sí creo que debería encenderles a todos ustedes unas pequeñas alertas. Esto de que los tweets, las disculpas, están perfectamente confeccionadas, pensadas, escritas, bien redactadas, mientras que las declaraciones que han hecho, por ejemplo, en una transmisión, han sido con total, y lo dijeron ustedes, franqueza. Es decir, cuando están en vivo, en una transmisión en directo a través de las plataformas digitales, dialogando en una situación absolutamente confortable, dicen lo que piensan, hablan con franqueza. ¿Cómo sabemos que todos estos tweets y estas disculpas tan bien confeccionadas son también hechas con franqueza? Oye, hay voces fuera de la derecha, de la ex Concertación y el gobierno, así que por favor denme la palabra. Por favor, da uno a otro, le pido las disculpas. Muchas gracias. Aparte, su abuelo de Roma trabajó con Salvador Allende. Tiene que ser proporcional. Así dice Sergio Vitar. Entonces, ¿cómo? Tiene que ser proporcional. Sí, y de hecho, veamos cómo están en las encuestas los partidos tradicionales, porque a eso yo quería ir. Ya. Porque mi pregunta es: ¿su partido desapareció? A la gente le. ¿Su partido ya no es legal? A la gente le. ¿Cuánto le preocupará a la gente? Oye, pero si el expresidente usted ni siquiera puede hablar, y de hecho no sé hace cuánto tú no das declaraciones públicas porque te tenían fondeada. No, pero no creo que tengan demasiada aprobación. Perdona, no seas machista, ahora, como que te tenían fondeada. Yo lo que quería decir era... Yo estoy donde se me antoja, a mí nadie me fondea. Yo me preguntaba genuinamente... Hay que ver la declaración de la bancada de diputados. Llevo 15 segundos hablando y no me deja. Va a hablar. Pero por favor, no me interrumpa. Yo sé que molesta que hable. No, por favor. Muchachos, que los conozco. Evita la interpelación de cosas como... Pero oye, si yo ni siquiera estaba hablando de ti, ahora tengo que responder. Pero perdona, me interpelaste diciendo, a mí me tienen fondeada, a mí nadie me fondea, yo hago lo que yo quiero. Yo no estaba hablando aparezco, de eso, no estaba hablando flores, de eso, pero irremediablemente no tuve que referirme a eso, porque empezaron a, como se dice, yo no en buen argentino, chicanearme. Ya. Mira, a mí, yo me pregunto si realmente a la gente le preocupa que Giorgio Jackson haya sido, haya ninguneado a la centroizquierda o a socialismo democrático. Yo tengo dudas si realmente me preocupa y me llama la atención. Ahora, mira, me interrumpe la derecha y ahora la Concertación, por favor. A una generación que murió. Sí, pero bueno, pero esa es mi opinión. Muchachos, revolución, compañero, que hacen un panel de televisión. No están acostumbrados a voces que salgan de ese binomio. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántos minutos? Que salgan de ese binomio. Gonzalo, no he podido hablar. Ya, que termine, muchachos. Yo me comprometo a no interrumpir, pero por favor, por 30 segundos de corte. Va a terminar el Dauno. Pasaron 30 años que no estaban acostumbrados que hubiese voces alternativas, pero hay voces afuera. A mí me llama la atención esta victimización del ninguneo a la centroizquierda o a socialismo democrático, porque han sido justamente los partidos y organizaciones y personas que fueron impugnadas enormemente por las movilizaciones del 2019 y posteriormente también fueron impugnados definitivamente. Impugnado, por algo están donde están en las encuestas. ¿Qué es impugnado? Ahora, yo creo que el gobierno precisamente se ha pegado a ese sector porque han aceptado la agenda de la derecha, han aceptado la agenda de la Concertación, la han metido hasta la cocina en su propio gobierno.
No se han preocupado en este debate que parece un poco de la farándula política, que a la gente yo creo que poco le interesa, de los temas que sí afectan a la gente, que es el problema de la inflación, que es el problema de los bajos salarios, porque el salario mínimo que propusieron se lo comió completamente la inflación, que es el problema de una educación pública que se cae a pedazos, y que el gobierno de Piñera profundizó y que el gobierno de Boric hoy no se viene haciendo cargo de esas problemáticas, y que de hecho yo en ese punto soy crítico. La nueva constitución no termina de responder a esa demanda histórica que se ha planteado en la calle. Y después, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es casi sinvergüenza burlarse de los 100 millones de pesos con los que se financió a Nicolás Grau en el viaje, cuando ustedes y a sus parlamentarios no dijeron nada. Pasaron 30 años recibiendo un salario superior a los 7 millones de pesos, 30 veces más grande que el salario mínimo, y nunca lo escuché quejarse de ese salario que financiábamos todos y todas nosotros. Con los sentado en el panel con un ex ministro. Y tú no militas, y tú no, no, si también se lo digo a la ex concertación, pero fuiste tú quien dijo esa frase, tratando de provocar sin hacerse cargo de que ustedes también se enriquecieron. Bueno, este es el problema. Esta es la superioridad moral. Esta es la superioridad moral. Aquí está la superioridad moral. Apareció. Apareció la superioridad moral. Muteame. Bájamelo. Todo, mutea. Están todos muteados, no se escuchan, muchachos. Dauno no te escucha, Alemparte no se escucha, la Tere no se escucha, nadie se está escuchando. Muchachos, no se están. A ver, muchachos. A ver, el programa está caliente, les dije que hoy día teníamos programón, se los dije, programón, ya. Hay varios que le quieren responder a Dauno Totoro. Vamos a hacer lo siguiente. Pancho. Paz quería responderle a Dauno. Sí, mira, primero decirte que el ningüeneo tuyo a los partidos políticos me parece grosero. Yo milito en un partido político, sí. Y lucho por construir un partido de los trabajadores. Pero deja terminar a la paz. Sí. Ah, ahora. Que lo, que yo los, lo he interrumpido. Los movimientos sociales no nacieron con ustedes. Los movimientos sociales vienen desde la época de la dictadura. No me cabe. Por lo tanto, toda la gente que fue a marchar, no fueron solamente las agrupaciones sociales, fue gente común y corriente. Totalmente. Y tú no eres representante de ese mundo. No. ¿Ya? Pero primero voy a ponértelo claro, porque tú lo hablas aquí como clarísimo. Que fueras representante de eso. Segundo, mira, los 30 años a los que tú tanto escupes, porque lo estás haciendo de manera muy grosera aquí, habiendo un exministro en este panel, me parece que los 30 años hicimos muchas cosas, fíjate. Nosotros recibimos un país con un 50% de pobreza, con gente y campamentos. ¿Qué hicimos? Dimos dignidad. Mucha de la gente que hoy día partimos entregando casas con 28 metros cuadrados y entregamos este gobierno a la derecha con casas con un 79 metros cuadrados. Fíjate que eso no lo hicieron ustedes, lo hicieron los partidos políticos. ¿Cómo podía ser? Entonces deja de ningüinear los partidos políticos tradicionales. Lo hizo gente, exacto. Entonces te pido respeto por la historia. Oye, pero las cosas no nacieron con los movimientos sociales. Ya hablamos de eso ayer. ¿Te quieres sentar aquí? Yo le quiero dar un consejo a mi amigo Dauno, que yo efectivamente con usted comparto que hay problemas en la sociedad chilena, tenemos problemas en la educación estatal, hay que mejorarlo. Tenemos problemas en materia de salud estatal, tenemos que mejorarlo. Tenemos problemas en las pensiones, tenemos que mejorarlo. Yo le recomiendo que gaste esa energía en que sus parlamentarios presenten un proyecto para mejorarlo. Claro. Es que no tiene parlamentarios. Yo quiero salir en defensa de Dauno con algo. Quiero bancar a Dauno con algo. Dauno fue el único. Es el único que está hablando de inflación. Está reconociendo los desastres que hay en la educación estatal y en todas las cosas financiadas por el Estado. Y está criticando que con los impuestos estamos financiando esos desastres. Dauno, querido, bienvenido al libertarismo. Veniste de este lado. Yo entiendo que se combatió, que se disminuyó la pobreza, etcétera, pero el problema es que no se hacen cargo de que se hizo un negocio con los derechos sociales como la educación, de que esos 1.200.000 que siempre saca a colación Pancho Ruego, estudiante en educación superior. No, pero si no se trata perfecto, se trata de crear un negocio a los bancos privados. Hablando de cosas perfectas, les tengo la siguiente noticia. Inversión global, señoras y señores. Compre su casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtenga rentas desde $750,000 mensuales. Inversión Global, www.inversionglobal.cl. Ya lo sabes, $25,000, renta por $750,000 mensuales. Se van a contactar con usted un ejecutivo. Usted llama, dice que llama de parte mía, lo que quiere, lo van a atender de maravilla. Oiga, hablamos del 4, ¿no? Vamos a la franja. Vamos a la franja, listo. Euge, tienes ahí el spot de la franja, el rechazo, ¿tienes algo? Vamos, ponga el tape. René Naranjo quiere hablar de del spot. Vamos al presente. Vamos, ok. Vamos a entrar a
a la propaganda. Vamos. La rabia todo lo oscurece. Un llanto con rabia es desesperación. Un liderazgo con rabia es abuso. Una mente con rabia. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Se nubla. Un recuerdo con rabia es rencor. Una causa con rabia es violencia. Pensar con rabia. Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito. Es odiar. Una respuesta con rabia es venganza. Y un sueño escrito con rabia es una pesadilla. Otra cosa es el amor. Abrazar con amor es contener. Enseñar con amor es educar. Un techo con amor es hogar. Ya, Euge, eso, corte. René Naranjo, usted, sí, estuvimos en camarina y usted me dijo, Gonzalo, hoy día quiero que desmenuzar la crítica, la campaña. Deconstruir. Deconstruir porque evidentemente una campaña bien realizada con una o más agencias. Más agencias de publicidad, hablo de la calidad técnica. Ah, ya. De más agencias de publicidad. Se nota que hay recursos, que llegaron ahí los recursos y están invertidos en lo que se ve en pantalla. Sí, lo bueno es que no son con impuestos. También se nota que hay equipos de gente pensando ahí en los contenidos, que hay una agencia bien, no sé qué agencia es, después me lo pueden confirmar. Agencia Tres Palitos. Si lo saben los del frente, no lo saben tampoco. No saben, ya. Y que además hay data, ¿no? Hay data, hay estudios de opinión pública para construir los cuáles son los tópicos más importantes. En fin, se notan los recursos en esta puesta en escena. Sin embargo, parte de una premisa equivocada. A ver. ¿No es cierto? Porque habla justamente de una emoción equivocada. Dice que... ¿El amor? Se habla de la rabia como una emoción equivocada, ¿no es cierto? Y que la Constitución nace de esa emoción equivocada. Y, amigos míos, amigas mías, no existen las emociones equivocadas. No existen, en la experiencia humana no existen. Porque las emociones son absolutamente legítimas todas. ¿Qué son las emociones? Son la respuesta que tiene nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo frente a un estímulo, ¿no es cierto? Y está incluso antes del pensamiento. Nosotros nos emocionamos antes de razonar. Sobre... lo que nos ha pasado. Ocurre algo, tenemos un estímulo, vemos un tuit, nos pasa algo en la vida. Pido disculpas. No sé, de inmediato la emoción. Lo mismo que pasa en este panel, ¿no es cierto? Surge la emoción. Antes de razonar. Y en ese sentido todas las emociones son legítimas. Y aquí se asocia la rabia como algo, por supuesto, muy negativo a la convención. Y en la convención hubo muchas emociones. Así como también las hubo en el proceso que llevó a la creación de la convención. O sea, no se puede ser tan reduccionista de decir que solo hubo rabia en el proceso de la convención constituyente. No se puede decir que todo está relacionado con la rabia, porque sin duda hubo, para muchas personas, hubo ahí esperanza en el voto y luego en la redacción de la Constitución. Hubo amor, no me cabe duda que hay amor a la ecología, amor a los animales como seres sintientes, por citarte. Dos temas nomás de los muchos que tiene la convención. Amor a los políticos. ¿No es cierto? Y la franja, por eso digo, parte de una premisa equivocada, porque invalida todo lo demás. Dice que solo hubo una. Trata de forzar todo hacia ese tema. Es bien interesante el análisis estético de René, y de verdad lo aprecio porque creo que él reconoce que es una franja que, en términos estéticos, es interesante. Obviamente, una campaña reduce las emociones, sin duda, y lo que busca precisamente es mostrar las emociones que generan las cosas, ¿no? Pero créeme que sí, la rabia también está presente, la desilusión también está presente, sí, claro, René. Claro. Y está muy presente. Y cuando uno escucha ayer a Stingo y a la Alejandra Stingo. Valle, y escucha a... ¿Cómo se llama? A Kram. Que llaman al presidente a no ser naif y a violar los dictámenes de Contraloría y salir a hacer campaña. Y la Alejandra Valle así se despacha no importa porque las carreteras las usan los ricos y no los pobres, cuando eso ha sido en gran parte lo que no logró aunar este texto. Y es una cosa que yo he repetido constantemente.
no me interrumpa, Dauno, porque yo no te interrumpí. El punto está en que este texto ha logrado generar en la sociedad rabia. Y rabia a los dos lados. Pero no solamente. Y perdona, si este texto hubiese aunado las voluntades, hubiese logrado ser un texto que generara, no rabia, sino amor, generara. Un espacio de encuentro entre los chilenos, no una constitución de la revancha, hoy día estaríamos todos, el 80% de los chilenos votando. Si estamos aquí enfrentados, y los chilenos están enfrentados en sus casas, están enfrentados con sus hermanos, están enfrentados en los WhatsApp, es precisamente porque lo que hicieron muchos convencionales, no todos, pero muchos, es generar la mayoría, rabia. La mayoría generó la rabia. Y construyó esta constitución desde la rabia. Eso es una simplificación que es la que sostiene la campaña. Nosotros trabajamos eso, ahí. No, yo trabajé muy bien, como asesor en la convención, la Tere fue parte de la convención. Por supuesto, yo vi la rabia de la señora Marinovich insultando a la Constitución. El día uno intervinieron a Carmen Gloria Magallanes en el día de instalación, el día uno interrumpieron a la Orquesta Infantil Juveniles, el día uno hubieron protestas fuera de la convención, el día uno agarraron a patar Ruggiero Cocchi, al día siguiente, un par de días, una declaración por la libertad de los presos políticos mapuche, gente que cometió delitos y que hoy en día está procesada y condenada. Ese fue el espíritu de la convención. No, no fue solo el espíritu, ese no fue solo el espíritu. No fue el único, no fue lo vivimos en la convención. La constitución que se hizo como bardeo a la moneda, por favor. ¿Qué cosa? Ustedes están defendiendo esa constitución. No estamos defendiendo nada, estamos discutiendo el proceso, no estamos defendiendo nada. Nosotros tenemos todo el derecho. Chile merece una nueva constitución. Estamos criticando Pero yo creo que es un reduccionismo más brutal. No, o sea, venir a decir hoy día que nos queda el chantaje miserable de decir que nos queda la constitución de Pinochet o una nueva, perdóname, no, pero es un brutal. El presidente Lagos, presidente tuyo y mío, reformó la constitución y hoy día el 78% de la constitución no es original. Pero ¿cómo se construyó esa constitución? ¿Cómo se construyó la constitución actual? Pero eso es un revolucionismo. No, pero ¿cómo? ¿Con un acuerdo? ¿De manera profunda? ¿La actual? ¿Cómo? ¿La del 80? ¿La del 80? ¿La del 80? ¿La del 80? Seamos serios. Muchachos, ordenemos un poquito. A ver. Emanuel, muy cortito. No, quisiera poner un poco de paz y agradecerle acá a la compañera que nos regaló la constitución. ¿Qué nos regaló? Paz, a ver. Nueva de Chile. La nueva constitución de Chile con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Exacto. Pero buena, ¿de dónde? Pero ¿sabes por qué? La estaba viendo y lo que veo es que hay un montón de derechos, un montón de derechos. Y la única obligación es que el ciudadano tiene que pagar impuestos. Es decir, ustedes tienen todo el amor y la ternura que quieren acá, pero el bolsillo de los políticos no se toca. Oiga, campaña por el apruebo del PPD. Oh. Anticipo de la franja, vamos por la de la prueba, mírela. Soy Natalia Piergentili. Hola, soy Vladimir Osevich. Y les quiero decir que la convención dejó mucho que desear, pero lo que importa, el texto final es realmente mucho mejor para Chile. La nueva constitución te garantiza nuevos derechos sociales que nos harán vivir mejor a todos y a todas. El derecho a la educación, el derecho a la vivienda, que no estaba en la constitución, o a una pensión digna. Vamos por un cambio seguro para nuestras vidas. Y corrijamos lo que hay que mejorar. En septiembre votamos apruebo. Porque la nueva constitución es mucho mejor. Y porque la podemos mejorar aún más. ¿La quieren mejorar? ¿Todavía ni siquiera la quieren cambiar? Chicos del rechazo, ayúdenme, por favor. Perdón. Ya, paz. Bueno, el PPD fue el primero que dijo que tenía esta constitución que vamos a votar el 4. Decía clarito que necesita modificaciones. Sin duda estamos de acuerdo con algunos de ustedes. Pero entienden que es la carta magna, ¿me dejas terminar? Sí, claro, pero lo entienden. No lo entienden. Perfecto, somos políticos activos y estamos al día con la coyuntura nacional. O sea, no entenderlo sería no entender que por qué estoy sentada yo aquí hoy día conversando contigo. O sea, ¿lo entendés? Ya, como primero. Y la vas a votar a favor y querés reformarla ya. Por supuesto.
por supuesto, la gente no es perfecta, pero sin duda es mucho mejor que lo que hoy tenemos. Porque a mí me preocupa ver a los amarillos por Chile, la centroizquierda por el rechazo. A mí me preocupa ver en esos espacios. No, sí, lo sé. En parte no tengo problema, pero no tengo problema. Yo ya te dije el programa pasado, te dije tú estás allá y yo acá. Hoy estamos en veredas distintas, pero sin duda hemos estado en la misma vereda, ¿no? Y es parte de la democracia. Pues si estuviéramos en los 80, te matarían por pensar distinto, si no estás con el gobierno. René, por lo tanto, hoy día la democracia se defiende y en esa línea. Quiero escuchar la opinión de René. Sí, no, ojo, no cinéfilo. No me gusta que aparezcan los políticos en esta franja de la Constitución. Hay plata, yo iba a hacer el mismo comentario. Sí, ahí hay recursos y está bien hecho, pero a mí no me gusta que aparezcan los dirigentes, los representantes políticos. A mí me llama la atención. Creo que este ha sido un proceso ampliamente ciudadano y sentido por la gente, con todas sus imperfecciones. Y yo no estoy diciendo aquí que el texto sea perfecto, ni que no haya habido problemas, y que por supuesto hubo confusión y hubo muchas cosas que no quedaron bien. Naciendo, viniendo todo de un proceso tan complejo, tan difícil de interpretar como fue el estallido. Pero yo no, a mí no me gusta ver dirigentes políticos en esta franja. Creo que es un proceso ciudadano. Los principales voceros son políticos hoy en día. No, los líderes de tu campaña son políticos. ¿Ustedes encuentran legítimo que los ministros, el presidente, estén de manera tan activa interviniendo en la campaña? Porque está esta lógica, ¿no?, de que es sin recursos públicos y fuera de horario laboral, supuestamente, ¿no? Pero uno dice, cuando habla el presidente, por ejemplo, respecto a un texto constitucional que se somete a plebiscito, ¿qué cobertura tiene? ¿Qué ciudadano chileno tiene la posibilidad de estar al mismo nivel que está un presidente de la República? ¿No creen que hay un poquito de abuso en ese sentido? O sea, si fuera al revés, si hubiera sido Piñera, estuviera en este minuto en el gobierno a favor del rechazo del apruebo y tuviera ese tipo, Dios nos libre, ese tipo de actitudes. Yo te respondería que el presidente Piñera tenía todo el derecho a expresar su convicción. Eso es otra cosa. Te lo digo francamente. Yo pregunto otra cosa, Carlos. A mí no me parece. ¿No te parece que una autoridad, que el presidente de la República, que los ministros tengan que inhibirse del debate político? ¿De opinar? Una cosa es la presidencia administrativa. Eso. Otra cosa es la presidencia política. A mí me parece, pero, que Carlos, es propio de la democracia. Pero que lea Carlos, no puede, espérate, no puede, Carlos, pero no puede, déjame hacerte no la pregunta no más ser, específica, pero, entonces. Pero no puede ser que el presidente no tenga una opinión sobre lo que va a ser el texto constitucional. Yo no tengo problema con que él exprese su opinión, cosa que además es obvia, la opinión conocida, incluso que diga por quién va a votar. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo cuando eso va más allá, cuando la opinión es diaria, permanente, cuando hay un ministro repartiendo volantes. ¿A ti te parece que eso es institucional y republicano? A mí me parece que es parte del libre juego democrático que el presidente defienda su opción. Porque déjame decir una cosa. Déjame decir una cosa, Teresa. El día 4 de septiembre, si gana el rechazo, ¿qué es lo que se va a decir aquí? Que fue una gran derrota del gobierno. Entonces, me parece a mí terriblemente injusto decirle a usted, señor, se queda callado, no haga campaña, no diga, pero el día en que usted pierda, le vamos a sacar la cresta. Entonces, ¿estás a favor de este quiebre? De alguna manera, ¿estás avalando este quiebre institucional que se ha manifestado en esto? Me parece que ni un presidente. Yo soy una persona, yo no he sido partidaria de la Concertación. No voté nunca por la Concertación. Sabemos que estoy en la vereda opuesta, ¿no?, de la Concertación. Sin embargo, jamás de ninguno de los presidentes de la Concertación vi una actitud como esta. Y obviamente siempre tuvieron posiciones políticas, siempre expresaron sus preferencias ante las elecciones que venían. Es que me parece legítimo. Ningún presidente estuvo confrontado a un plebiscito de este tipo. Solo decir una crítica estética a la como lo hizo René, porque me pareció interesante los dos contrapuntos. Mi comentario fue más allá de lo estético. Y me pareció muy interesante el comentario de René. Con el cariño que yo tengo a Natalia Pirgentili personal y a Vlado Mirosevich, yo hubiese preferido que esto lo explicaran los convencionales. Pero no les dé consejos, amigo. Pero les voy a dar un consejo mejor. Yo creo que deben ser los propios convencionales que tienen que explicar. Que tienen que explicar el texto que escribieron. Amigo, yo presenté una denuncia por presunta desgracia porque no sé dónde están. Es que yo estoy preocupado por lo mismo. Yo también. Estoy muy preocupado por la familia. Oye, espérate, ya que volvimos a los videos de la franja, yo quería hacer un comentario porque
a veces. Llega a ser incluso increíble. A la parte se queda a decir. Sí, y a la parte se agarra la cabeza y dice, se viene Downo, afírmense. Pónganse la broche, ese cinturón, la franja de Downo. La franja revolucionaria. No. Mira, lo primero que quiero decir es que me llamó mucho la atención que se pasaron la mitad del programa hablando de la superioridad moral. Y ahora defienden un video de la franja que lo único que hace es pararse de una superioridad moral diciendo que hay unos que hablan de la rabia y que hacen todo desde la rabia y que otros iluminados hablan solo desde el amor. Eso me parece notable, primero que todo. Segundo, siempre, yo me acuerdo perfectamente de convencional, ex convencional Marinovich hablando de el ánimo revanchista de la convención constitucional. Y yo, bueno, de la derecha al menos, todos hablando del ánimo revanchista de la nueva constitución. Y ahora Gabriela Lemparte, lo único que lo mueve es la revancha en contra del gobierno y nada más. Eso ha sido los argumentos hasta ahora de por qué se niega a la nueva constitución. Entonces, pero yo les quiero decir una cosa, porque lo de la campaña electoral. En la campaña electoral se hacen muchas promesas y después no se cumple nada. Porque yo estoy. Estoy seguro que los dirigentes y los financistas, y me refiero específicamente a ellos, no al ciudadano de a pie que votará rechazo, sino que los dirigentes de la campaña, financistas de la campaña, no votan ni mueven la campaña por amor, o al menos no por amor al prójimo, sino que por amor a sus propios privilegios. No, como la familia Dueña Falabella, que financia Marido por Chile, como hablamos ayer. ¿Eso vale para los dos entonces, lados? No tienen idea del amor, no, que significa que para una madre trabajadora tener que levantarse a las 6 de la mañana. Muchachos, que les tengo otra perlita. Dauno. Este panel está caliente, así que vamos a tomar un... Exuda amor, Dauno. No, pues Dauno te pasa. Dauno, bienvenido al siglo XXI. No, pero se repiten cosas del siglo XX. La democracia cristiana de la mano, hombro a hombro. Yo no soy demócrata cristiano. Bueno, pero Muteame a Dauno. Ya. Muchachos, que les tengo una perlita. ¿Cuántos minutos me quedan? Gonzalo, ¿sabes qué? Gonzalo, mira, quiero que le dé un infarto acá en vivo. No me da ningún infarto. Mira, lo que diga Dauno Totoro, la verdad, después de haber llamado a la revuelta social, a la toma del Palacio de Invierno, me da lo mismo. Oye, no lo pero si, no lo si hay cosas, si hay cosas que no le voy a aguantar. Primero, yo no milito en ningún partido político. Segundo, yo no soy abogado de ningún senador. Y tercero, yo lo que hago, Dauno Totoro, es ejercer mi profesión. Por lo tanto, yo trabajo todos los días, pago impuestos. Perfecto, Yuval. Mira, yo para responder, porque yo no lo afirmé, muy cortito. Yo no lo afirmé, te hice una pregunta. Yo voy a citar lo que dice ex ante. Ex ante se equivoca en esa nota, porque te puedo mostrar la de la Tercera hoy día, que nombra a los abogados, que son Rodrigo Albornoz y Jorge Donoso, los abogados de... Dos colegas míos son los abogados de la... Sí me llama la atención. Como trata perlita, por favor, muchachos, que tengo que seguir, me quedan 5 minutos. Ya, no se enojen. Tengo perlita. ¿Sabes cuál es la diferencia? Escúcheme. Es la diferencia entre ejercer la profesión. Creo que es lo mejor estar en la calle dejando la tanda al lado. Bueno, si yo sí, ya. Aquí te defiende el trabajo. Ayúdeme, ya. No quiero que le dé un infarto acá en vivo. No, lo que pasa es que, a ver... Yo no sé de dónde trabaja Dauno Totoro. Tengo perlita, por favor. Hay un panelista que se llama... Como a todos los niños. Oye, escúchame. Hay un panelista que se llama Akram... No, ¿cómo se llama? Akram Hassan. Hassan Akram. Otro loco. Le salió competencia a Dauno, quiero decirle. No, este le salió competencia ya. Hizo declaraciones sobre lo que debiese hacer... Hizo declaraciones del rol que tenía que tener el presidente, el gobierno, y qué hacer con la Contraloría. Escúcheme este. Voy a volver a repetir lo que dije ayer. El dictamen del Contralor es antidemocrático. Y es más importante la democracia que lo que decide Bermúdez. Democracia es cuando uno tiene votaciones libres, ¿cierto? Basado en un debate libre. Y un debate libre implica no censura, pero también implica una equidad en las plataformas. Porque una cosa es decir, no hay censura,
Sin embargo, toda la televisión, todos los periódicos, toda la información que llega a las personas viene de un grupo de personas que domina por sus recursos económicos el control de la información. La democracia en Chile está en fuerte peligro producto de la falta de equidad en el acceso a la información. Y entonces, cuando tenemos una inequidad en el gasto privado a favor de una opción política que es favorable a los grandes empresarios, los más ricos, si el Estado no actúa como contrapeso, entonces no existe un debate con un mínimo de equidad democrática. Ahí le vamos a mandar la factura el matinal de los que sobran, le estamos haciendo una publicidad. La mejor demostración de que acá tenemos hablar. Libertad de prensa Danan, es tener este tipo dando este tipo de declaraciones. Entonces, ¿qué toma, se cae solo. ¿Qué Emanuel, toma, Danan? ¿Qué yo toma? A este señor, ¿mate? Miguel Santo Grial. A ese sí, señor lo vi peleando en Ciudad Gótica contra Batman. ¿No es? Ah, perdón, mala mía. Yo no, es que ya. Lo que pasa es que este señor ya era asesor de Nicolás Maduro. Este es el clásico. Yo sabía que era un villano, este es el clásico radical educado en el primer mundo que exporta sus ideas, las trae a Chile. Y aquí hay gente que compra. Y aquí hay gente que compra, después se devuelve a Cambridge y escribe un bonito libro sobre su lucha en el tercer mundo. Viviendo en el primer mundo, ¿no? Viviendo en el primer mundo, por cierto. Este señor escribía con el subsecretario de Relaciones Exteriores que está muy cuestionado, con Ahumada. Por lo tanto, son gente que cree en un país cerrado, así como en la Argentina de los 70. Revolucionario al peo, imagínate. Pero ¿qué diría Guevara a ver a este compadre en la tele? Guevara ese lo manda a uno de esos campos de trabajo. Me quedan pocos minutos, muchachos. Carlos, ¿qué le parece estas declaraciones sobre el rol de la Contraloría, si hay que pasársela por donde quieran? No, yo creo que en un Estado de Derecho no te puedes pasar por donde quieras a la Contraloría. Y en eso uno puede tener un juicio crítico respecto al funcionamiento del sistema de medios en nuestro país. Yo tengo un juicio crítico. Yo creo que falta pluralismo, creo que falta diversidad. Pero el Estado de Derecho me parece a mí que es una cuestión esencial y las reglas hay que cambiarlas dentro del Estado de Derecho y no contra el Estado de Derecho. Ya. Bueno, quiero darle las gracias a todos los que vinieron al programa el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por venir siempre. Invitadísimo, como siempre. Sí. Emanuel, te vas mañana. Es Carlos, voy mañana. Muchas gracias Gabriel. Ustedes. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Paz. René, Dauno. Muchas gracias, Pancho. Emanuel, vas a estar mañana firmando autógrafo. ¿Dónde estás mañana si la gente te quiere? Todavía no sé. No, en las redes seguramente anuncio. En las redes. Voy a firmar constituciones porque hoy en día... Voy a firmar constituciones, sí. Nos vemos mañana. Que estén muy bien, se los prometí, programó hoy día. Muchas gracias por la sintonía, nos vemos, chao. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña, Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presentaron Sin Filtros.